bollente, sta esplodendo. Dai, che sei mezzo pugliese, devi tenere duro. A me ricorda molto Copertino qua, un volo interno del Salento verso luglio-agosto. È secco, dai, non è caldo. Cioè, è caldo, ma è secco. Coordinate, Maria, come si dice? Sì, la scordinata. La scordinata, il nord, sur, est, est e oest. Chiedo a prenderla. Flamenco? Sì. Sevillana? Sì, non sé. Io stavo che. Rubita. No, per esempio, no? Quando tu tieni la. Come... E la scala. Luego hay una rumba muy típica de España que es la llama del ventilador, la. La popularizó Peret, no sé si lo habéis oído hablar de Peret. ¿Cuál es? Ma questo devo migliorare.
chitarrista que se puede para escuchar y familiarizar con el flamenco? Hombre, Paco. Mejor universal, está claro, Paco de Lucía. Paco de Lucía. Mejor, porque hay muchos guitarristas. Conocidos son, además porque habréis oído hablar de Camarón. Camarón. Camarón de la Isla. Camarón de la Isla. Camarón es un cantador que murió hace, sí, además, hace 20 años. Ah. Hace 20 años que murió. Y uno de los mejores cantadores de flamenco. Ah. Y, por ejemplo, Paco de Lucía y Tomatito fueron los que más acompañaron. Le acompañó más gente. Pero Paco de Lucía y Tomatito fue de los que más acompañaron a Camarón. Ah. O sea, son de los punteros. Sí, son sí, como aquí en España el Barça y el Madrid. Claro. Pienso que Camarón es un revolucionario, es un símbolo del flamenco. Viene de, del sur, sí, Sudamérica, viene de Brasil, de, probablemente, ¿no? Hay también abeto alemán. ¿Alemán? También, ah, abeto. Ah. Sí, Palo Santo. Palo también. Santo, palissandro. Exacto. Santiago, para trabajar aquí, ¿tienes que tocar? ¿O tú puedes...? No necesariamente. Yo no necesariamente, yo ¿no? Yo soy ebanista y no sé tocar la guitarra. No toque. ¿Ves? Para que el palo sea del mismo color, no sea una pieza y otra, pues entonces al cerrar esto, digamos que viene así, sí. Se secciona y se pone por detrás. Ah, ok, ok. De lo mismo madera. La misma madera, luego el mango por detrás, pues queda uniforme, como veis. Es palo santo con tiras decorativas. Sí. Pasado a la, como veis, es muy finito, hay que lijarlo, sí. Y demás. Y bueno, es. ¿Qué cuesta? ¿Cómo se hace? Así. Viene armado. Esto normalmente es esta parte, que es el interior de la guitarra, ¿sí? Viene domada. Ah. Pero esta no. El aro de la guitarra viene. Pues como está aquí. Ok, sí. Se lija y se doma. Ahora os diré cómo se doma. Ah. Es para sujetarlo. El proceso es un poco, es muy artesanal porque necesita mucho tiempo. Es la madera mojada y luego la prensa esta. No podemos meter ninguno porque como no hay ninguno mojado, partiría. Ok. La mejor madera es. Para el tema de la acústica, el cedro. El cedro, ¿eh? La guitarra, la encola, ¿veis? Igual que está esto, y luego se hace la canal. Ajá. Por aquí y por aquí, con las distintas medidas. Se hace este hombre, a mano todo. Claro, así, gracias, claro. Para rebajándola, para luego poder encolarle la pluma. O la tira que hemos visto allí, o la media pluma, dependiendo de la guitarra. Sí. Thank you.
Esto es para secarla, tiene... De un día para otro, se cola y está 24 horas secando. 24 horas, ok. Mañana a la mañana se quitan y se van... ¿Ves? Como veis, todavía aquí no tenemos el diapasón puesto. Qui è il processo finale. Sì. Se termina la chitarra. Effettivamente. Effettivamente. Aquí se hace el último proceso. Sí. Ya se afinan, se rectifican las guitarras y se les da el acabado. Y aquí podríamos los clavijeros. Cada guitarra tiene su propio clavijero, es específico. Sí. En este modelo es una luthier, es de alta gama, pues le pondremos este clavijero. Se instala y continuamente pues se le meten los tornillos y ya pasaríamos al siguiente proceso. Clavijeros. Se le meten los clavijeros, se le meten los cuatro tornillos. ¿Qué son los clavijeros ecológicas? Ecológicas es un modelo de guitarra. Efectivamente, la guitarra ecológica está terminada sin barnices al agua, efectivamente, simplemente con madera. Y los árboles que utilizamos son naturales, o sea, son de invernadero, se procesa, se corta, se le deja su tiempo de replantación, ¿sabes? Ah, ok. Efectivamente, y nada, y luego le ponemos pues, el mismo proceso que a cualquier otra guitarra. Una guitarra de media alta puede llegar de 2.200 euros a unos 14.000 euros. 14.000, ¿eh? Hechas ya con maderas exóticas, maderas de río, elaboración totalmente manual. La madera es una cosa que tiene vida propia. Sí, o sea, la madera tiene vida propia y hay que tratarla, hay que cuidarla, hay que darle cariño. Sí. Es como una mujer. Sí, sí, sí.